Y dice el padre: hijo, cuando muera, todo esto será tuyo. Dice: ¿todas estas tierras? No, no, no. El reloj, el reloj. Hola, hoy estamos en Urueña, un pueblo rebosante de cultura. Y entre muchas otras cosas vamos a visitar el Museo de la Música, colección de instrumentos de Luis Delgado. Pero para ver todo esto y otras sorpresas que os tenemos reservadas, tenéis que quedaros viendo con la música a todas partes. A mediados del siglo XIX, cuando los viajeros franceses e ingleses atravesaban la península ibérica y al paso por la Mancha, llegaron a decir que prácticamente había que aprender un pseudo idioma para poder entender a las gentes de la meseta, a la gente manchega, por lo mal que hablábamos con tanto vulgarismo que diríamos hoy en día. Bien, pues esa forma de hablar, esa perorata de palabras o palabros, el marqués de Santillana lo recogió en un tratado que se llamaba La Manchega, y nosotros, con un esfuerzo sobrehumano, los comprimimos y lo metimos en el texto de estas jotas manchegas porque son muy alusivas. Para que veáis, siempre me gusta recordarlo para poder luego cantarlo. Dice: en La Mancha decimos perfectamente: espital ministro croque y pueque, bujero cual o cuala, mi usted mi ala. Semos piazo y es lo mismo Madrid que Ciudad Real. Para todos, las jotas de La Mancha. Una vez que te quisí y tu madre lo supió, ¿quién se lo digeriría que te casabas con yo? Que te casabas con yo, que te casabas con yo. Pa' una vez que te quisí y tu madre lo supió. Y en La Mancha decimos perfectamente: espital, ministro, coroqui, pueque, bujero, cual o fiala, la miel, que me ala. Semos piazo lo mismo, Madrid, Ciudad Real. Y en Alcázar decimos: vaya qué pena, hermosas y batines y anca la pepa, y anca la pepa niña y anca la pepa. Y en Alcázar decimos: vaya qué pena, y a La Mancha manchera que mucho vino, mucho pan, mucha gente, mucho sofrido. Y si vas a La Mancha no te alborote, porque vas a la tierra de Don Quijote. Cuando me jales al conco, vaya qué pena, hermosas y vacines y anca la pepa, y anca la pepa niña y anca la pepa. Y en Alcázar decimos: vaya qué pena, y a La Mancha no llega que mucho vino, mucho pan, mucha gente, mucho sofrido. Y si vas a La Mancha no te alborote, porque vas a la tierra de Don Quijote.
Parece mentira que después de 5 años de programa y más de 400 grupos haya gente que hace música y todavía no haya salido en nuestro programa. ¿Por qué? Porque Castilla y León es una región muy grande y tenemos muchos músicos. Una región muy grande, como tan grande es este músico que tenemos hoy con nosotros, Luis Delgado, que nos ha admitido en su casa. Muchas gracias, Luis, por... Gracias a vosotros por venir. Bienvenidos. Cuéntanos, Luis, ¿quién es Luis Delgado? ¿A qué se dedica? Porque los que estamos en el mundo de la música te conocemos bien, pero nuestros espectadores igual no. Pues yo soy un músico que me dedico principalmente a la música medieval, a la música andalusí, pero también me dedico a la música de teatro, a la música de audiovisuales, damos conciertos en directo y nos dedicamos también a los instrumentos en general, ¿no? Como materia en sí misma, la organología, con un museo de instrumentos que tiene más de 1.300 piezas. Eso ahora, pero ¿de dónde te viene la afición? Cuéntanos un poco sobre tu vida, de cómo empezaste, cómo has llegado hasta aquí. La verdad es que yo nunca pensé en dedicarme a otra cosa que no fuera la música. En algún momento he trabajado en compañías discográficas, pero siempre en relación con la música, ¿no? Y desde que tenía 14 o 15 años lo tenía clarísimo, o sea, que me iba a dedicar a la música. Nunca he hecho otra cosa, ¿no? Y así mismo empecé a reunir instrumentos de forma inconsciente con 14, 15 años y hasta ahora. ¿Cuál es tu instrumento? ¿Cuál es el instrumento que tú más tocas? Es difícil. Yo toco cuerda pulsada, es decir, laúdes, etcétera, pero toco también la zanfona, toco percusiones. Yo soy el típico aprendiz de mucho, maestro de nada. Sí, pero bueno, gracias a eso has dado muchos conciertos en muchos países. Yo creo que hay dos tipos de músico: el virtuoso, que se centra en un instrumento y entrega su vida a la causa, que me parece impresionante, pero luego también estamos los diletantes que admiramos y que nos fascinan todos los sonidos y que jugamos con ello, y te ayuda mucho, sobre todo a la hora de componer, porque conoces el instrumento. Entonces yo normalmente en mis discos, pues yo grabo toda la maqueta, todos los instrumentos, pero luego llamo a los verdaderamente virtuosos en cada instrumento para que lo hagan, ¿no? Uh-huh. Que es, entonces te ayuda a conocer los entresijos de cada instrumento, ¿no? Dices que desde muy joven siempre quisiste ser músico. ¿Cómo es esa sensación, esa fuerza que le manda uno a...? No lo sé, visto desde dentro es todo de una forma muy natural, ¿no? O sea, tú simplemente te dedicas a la música y desde muy pequeño, pues sacando las canciones de los Beatles, de Serrat o de quien fuera, ¿no? Pues poco a poco te vas construyendo sin darte cuenta, ¿no? Y se va construyendo y ha construido todo esto que tenemos aquí, y con fuerza, con energía y con talento. Vamos a escuchar ese talento de Luis Delgado con una de sus interpretaciones. Thank you.
Hola, estamos con un grupo que lleva nada más que 40 años bailando. Son los danzantes del grupo de coros y danzas Pilarica de Valladolid, del barrio de la Pilarica. Veo que no os habéis esforzado mucho con el nombre. No. No, es una... cogemos el nombre precisamente pues porque estamos orgullosos de llevar pues por toda la geografía española y fuera el nombre de nuestro barrio y de la Virgen y de la parroquia, que es de donde nace el grupo de danzas. Allá hace ya 40 años el párroco que había pues intentó que los chavales jóvenes no se fueran por ahí fuera de la parroquia y creo este divertimento, ¿no? Un poquito esta actividad parroquial, ¿no? Y bueno, y poco a poco, pues mira, aquí hemos llegado, 40 años. O sea, hace 40 años cogió a los chavales jóvenes de la parroquia y aquí siguen estando los chavales jóvenes de la parroquia. Siguen estando los chavales jóvenes de la parroquia, que ya no son tan jóvenes. Sí es verdad que han pasado muchísimas personas por el grupo y siguen pasando, ¿no? Porque tenemos buena cantera, pero bueno, la verdad es que mantenemos un estatus de personas de una edad media. Una edad media. Aquí veo cuatro personas, pero el grupo es bastante más numeroso. Sí, somos alrededor de unas 50 personas, contando con el coro, y después tenemos las escuelas de infantil, los talleres de adulto, la escuela de dulzaina y caja, en fin. Uh-huh. Hay una labor detrás de la asociación bastante grande, y de alguna manera lo que nos ha gustado siempre ha sido incitar que todos los chavales pudieran entrar a bailar, a saber qué es esto del folclore, ¿no? ¿Y cómo se hace para incitar a los chavales? Pues bailando. Bailando y con todo el alma para poder transmitir esas ganas de llevar el folclore a los demás, esa cultura popular, ¿no? Y con esto yo creo que esa transmisión, esas ganas que tenemos nosotros, hay que contagiárselo. Yo creo que por eso muchos chavales han entrado en el grupo, ¿no? Por vernos cómo nos lo pasábamos, cómo nos divertíamos haciendo esta actividad. O sea, que la verdad es que no hay momento para aburrirse en un grupo de danzas. Pues lo mejor será ver cómo lo hacen, ¿verdad?
Bueno, pues estuvimos hace un poquito, volvimos otra vez porque creo que es muy interesante cuando coges un filón, y nunca mejor dicho en esta provincia tan, tan minera como es León, pues hay que aprovechar ese filón. Y el filón del acordeón en nuestra comunidad, pues es un filón que, aunque lo tocan en más sitios, yo creo que aquí es donde más raíz ha tenido y donde más, más herencia cultural tenés de ello. Y en tu caso, Norberto, pues mejor que ninguno, porque como decíamos anteriormente, a ti te viene de padre que está por ahí sentado, de abuelo, de... ¿Por qué no nos cuentas ahora el cambio? Porque escuchamos en un programa anterior el acordeón no diatónico y ahora vamos a escuchar... Bueno, te tengo que también decir una sorpresa. Ah, vale. Porque uno de los que está aquí también es hijo, nieto y de familia de músicos, no. Que es Hugo. Hugo. No ha querido decir nada, pero Hugo también es otro ejemplo como el mío, ¿eh? Ah, pues le vamos a pasar el micrófono. Hugo, y vamos a aprovechar, y incluso te voy a pedir que nos des cita como en el peluquero, hablando de peluquero, para hablar contigo. Y pero cuéntanos un poco en tu caso de dónde te viene. Bueno, pues en mi caso, mi abuelo tocaba el acordeón por los pueblos, tocaban todas las fiestas y le llamaban para, bueno, más que nada fue por necesidad de la época, y él era autodidacta. No, aprendió él solo a tocar el acordeón. Y bueno, iba montando. ¿Podemos ponerle nombre a tu abuelo? Pergentino se llamaba. Pergentino, qué nombre más. Pergentino y su acordeón. Ah, sí. ¿Era conocido en todo León o era una comarca, sí, de León? En la zona del norte sobre todo, pero también pasaba Asturias, a Omaña, la zona de Babia, Luna. ¿Y tú desde pequeñito lo has visto, mamado? Lo hemos mamado desde pequeño, sí, porque luego mi padre también continuó. Ah, sí. Y ahora mi hijo también sigue. Madre mía. Pues esperemos que el nieto pueda heredar este hermoso instrumento que tiene. Oye, ¿es muy caro un acordeón diatónico? Bueno, es, yo creo que como todo. Depende un poco de lo que quieras, la calidad y el uso que le vayas a dar. ¿Qué aconsejarías tú a una persona que está aprendiendo, que quiere aprender? ¿Por dónde debería empezar? ¿Qué tipo de acordeón le aconsejarías? Pues yo empecé, por ejemplo, con unas clases de acordeón diatónico, y como no tenía muy claro si iba a continuar por ahí o no, pues al principio cogí un acordeón de alquiler. Pagas un alquiler y en mi caso luego tienes derecho, si por ejemplo estás un año y quieres continuar, luego tenías derecho a comprar un acordeón y te descontaban lo que habías pagado de alquiler. ¡Ostras, qué bueno! Entonces qué buena idea. Eso está bien para la gente que quiera aprender y que no quiera hacer una inversión muy fuerte al principio. Y la gente que nos está escuchando en este momento, podéis coger el timbrito con la idea y traspasarlo a cualquier tipo de instrumento. Uh-huh. Porque los instrumentos realmente, la mayoría de ellos, quitando una cuchara o una sartén que tenemos todos en casa... Uh-huh. Pues hay instrumentos como guitarras, laúdes, dulzainas, evidentemente, los acordeones. ¿Por qué no nos cuentas ahora? Pero vamos a hacer una cosa mejor, porque siempre me decís que me enrollo mucho. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bailar, van a poner música, vais a ver qué pedazo de voces, qué pedazo de percusiones hacen estas mozas de Babia, en el antiguo y gran reino de León, y estos tres grandísimos músicos. Y regresamos enseguida. Thank you.
Lo de la voz es muy sencillo. Tú coges aire, llenas bien los pulmones y sueltas el aire. Y al soltar el aire, las cuerdas vocales, que son unas membranas que tenemos aquí en la laringe, se separan y al salir el aire se separan y suena. Si además eres capaz de cantar notas, estás cantando y es una auténtica gozada. Más aún si lo haces con amigos, que puedes formar un coro como este, el coro Reina Isabel de Medina del Campo. Aquí tenemos a todo el coro formado y tenemos aquí a su director, Ángel. Muy buenas. Buenas tardes. Y tenemos aquí a los miembros del coro. ¿Ella qué es? Soy Dora, la presidenta. Dora y... Teo, vocalista. La presidenta y uno de los vocalistas. Contarnos, por ejemplo, Dora, ¿cómo se formó este coro? Pues mira, este coro se formó en el año 2011. Entonces, aquí a este joven director que tenemos, pues se le ocurrió la idea. Estábamos en otro coro de mayores, las que empezamos con él. Entonces se le ocurrió la idea de formar otro coro más ameno, mejor que el de los jubilados, claro, aunque somos mayores, pero bueno. Y nos vinimos a hacer un coro nuevo con él. Creo que fuimos 7 personas las que nos vinimos para empezar el coro, ¿verdad? Y bueno, pues esto se fue agrandando. Hemos dado publicidad en la televisión, en la radio, en todos los sitios para que la gente se anime. Y así se ha compuesto el coro este tan grande que tenemos ahora. Tan grande y tan hermoso. Tan hermoso. 7 personas empezaron. Empezamos 7. ¿Y ahora cuántas hay? Somos, creo, ahora mismo 38, me parece, 39 con el director. 38, sí. 39 personas con el director. Sí. 38 más el director, 39. Sí. El director, Ángel, cuéntanos un poco sobre tu vida, sobre tu formación, porque tú eres de aquí, de Medina del Campo. Sí, medinense de nacimiento desde hace ya 29 años. Tiene que ser una gozada poder dirigir un coro en tu pueblo y un orgullo. Pues sí, la verdad es que lo hicimos, fue un sueño. Dijimos que nos tirábamos todos a la piscina y que iba a ser un sueño largo, pero al final estamos aquí, después de 7 años, y es una experiencia pues, que aconsejo a mucha gente. ¿Tú, cuál es tu formación? ¿Tú eres músico? Yo soy, estudié magisterio musical en la universidad y también estudié parte del conservatorio en Valladolid. ¿Tú has dirigido más coros? He dirigido, sí, un total casi de 10 coros. Ahora mismo dirijo otros 2 coros también. Y mi especialidad es profesor de música y trompeta también. Creo que también diriges una escolanía. Así es, la escolanía de aquí, del propio Colegio San Juan de la Cruz, la escolanía Estela Maris. La escolanía Estela Maris, que algún día queremos traer aquí. Pues yo estoy deseando oír a esta gente cantar y pues vamos a ello.
Venga, vamos, que ha llegado el momento de ir al cuarto de baño o a la cocina a por un bocata o a por algo de picar. Porque nos vamos, pero unos instantes regresamos enseguida.